Últimos tiempos. Aviso. Milagro. Castigo. Tribulación. Apocalipsis. Parusía. Maranatá. Es hora del arrepentimiento y la conversión. No tengas miedo, lo mejor está por venir. San Miguel Arcángel y su importancia para los papas Benedicto XVI y León XIII. La oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII es profética, compuesta hace más de 100 años. Es una oración relacionada con la situación actual de la Iglesia Católica. El 25 de septiembre de 1888, después de su misa de la mañana, el pontífice sufrió un desmayo. Los asistentes pensaron que estaba muerto. Después de recuperar la conciencia, el Papa describió una espantosa conversación que él escuchó, que procedía de cerca del tabernáculo. La conversación se componía de dos voces. Voces que el Papa León XIII claramente identificó eran las de Jesucristo y del diablo. El diablo se jactaba de que podía destruir la iglesia si se le concedían 75 años para llevar a cabo su plan. El diablo también pidió permiso para tener una mayor influencia sobre aquellos que se entregaran a mi servicio, a las peticiones del diablo. El Señor le respondió: se te dará el tiempo y el poder. Profundamente impactado por lo que había oído, el Papa León XIII compuso la oración a San Miguel Arcángel, que también es una profecía, y ordenó que se recitara después de las misas ordinarias como medida de protección para la Iglesia contra los ataques del infierno. El 29 de septiembre de 2007, el Papa emérito Benedicto XVI, en su homilía, transmitió un mensaje a los obispos, refiriéndose no solo al poder de protección de San Miguel Arcángel, sino también a la misión que tanto San Miguel, San Gabriel y San Rafael tienen en la tierra y para lo cual se complementa con la labor de los obispos. Celebramos esta ordenación episcopal en la fiesta de los tres ángeles, que la Sagrada Escritura menciona por su nombre: Miguel, Gabriel y Rafael. Esto nos trae a la mente que en la Iglesia antigua, ya en el Apocalipsis, a los obispos se les llamaba ángeles de su Iglesia, expresando así una íntima correspondencia entre el ministerio del obispo y la misión del ángel. A partir de la tarea del ángel se puede comprender el servicio del obispo. Pero, ¿qué es un ángel? La Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia nos hacen descubrir dos aspectos. Por una parte, el ángel es una criatura que está en la presencia de Dios, orientada con todo su ser hacia Dios. Los tres nombres de los arcángeles acaban con la palabra él, que significa Dios está inscrito en sus nombres, en su naturaleza. Su verdadera naturaleza es estar en él y para él. Precisamente así se explica también el segundo aspecto que caracteriza a los ángeles. Son mensajeros de Dios. Llevan a Dios a los hombres. Abren el cielo y abren la tierra. Precisamente porque están en la presencia de Dios, pueden estar también muy cerca del hombre. En efecto, Dios es más íntimo a cada uno de nosotros de lo que somos nosotros mismos. Los ángeles hablan al hombre de lo que constituye su verdadero ser, de lo que en su vida con mucha frecuencia está encubierto y sepultado. Lo invitan a volver a entrar en sí mismo, tocándolo de parte de Dios. En este sentido, también nosotros, los seres humanos,
Deberíamos convertirnos continuamente en ángeles, los unos para los otros. Ángeles que nos apartan de los caminos equivocados y nos orientan siempre de nuevo hacia Dios. Cuando la iglesia antigua llama a los obispos ángeles de su iglesia, quiere decir precisamente que los obispos mismos deben ser hombres de Dios. Deben vivir orientados hacia Dios. Ora mucho por el pueblo, dice el breviario de la iglesia a propósito de los obispos santos. El obispo debe ser un orante, uno que intercede por los hombres ante Dios. Cuanto más lo hace, tanto más comprende también a las personas que le han sido encomendadas y puede convertirse para ellas en un ángel, un mensajero de Dios que les ayuda a encontrar su verdadera naturaleza, a encontrarse a sí mismas y a vivir la idea que Dios tiene de ellas. Todo esto resulta aún más claro si contemplamos las figuras de los tres arcángeles, cuya fiesta celebra hoy la Iglesia. Ante todo, San Miguel. En la Sagrada Escritura lo encontramos sobre todo en el libro de Daniel, en la carta del apóstol San Judas Tadeo y en el Apocalipsis. En esos textos se ponen de manifiesto dos funciones de este arcángel. Defiende la causa de la unicidad de Dios contra la presunción del dragón, de la serpiente antigua, como dice San Juan. La serpiente intenta continuamente hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer, para que ellos puedan llegar a ser grandes, que Dios obstaculiza nuestra libertad y que por eso debemos desembarazarnos de él. Pero el dragón no solo acusa a Dios, el Apocalipsis lo llama también el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Quien aparta a Dios no hace grande al hombre, sino que le quita su dignidad. Entonces el hombre se transforma en un producto defectuoso de la evolución. Quien acusa a Dios acusa también al hombre. La fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades e insuficiencias. El esplendor de Dios brilla en cada persona. El obispo, en cuanto hombre de Dios, tiene por misión hacer espacio a Dios en el mundo contra las negaciones y defender así la grandeza del hombre. ¿Y qué cosa más grande se podría decir y pensar sobre el hombre que el hecho de que Dios mismo se ha hecho hombre? La otra función del arcángel Miguel, según la Escritura, es la de protector del pueblo de Dios. Queridos amigos, sed de verdad ángeles custodios de las iglesias que se os encomendarán. Ayudad al pueblo de Dios, al que debéis preceder en su peregrinación, a encontrar la alegría en la fe y a aprender el discernimiento de espíritus, a acoger el bien y rechazar el mal, a seguir siendo y a ser cada vez más, en virtud de la esperanza de la fe, personas que aman en comunión con el Dios amor. El arcángel Gabriel lo encontramos sobre todo en el magnífico relato del anuncio de la encarnación de Dios a María, como nos lo refiere San Lucas. Gabriel es el mensajero de la encarnación de Dios. Llama a la puerta de María y a través de él, Dios mismo pide a María su sí, a la propuesta de convertirse en la madre del Redentor, de dar su carne humana al Verbo Eterno de Dios, al Hijo de Dios. En repetidas ocasiones, el Señor llama a las puertas del corazón humano. En el Apocalipsis dice al ángel de la iglesia, de la Odisea y a través de él, a los hombres de todos los tiempos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
Apocalipsis 3:20. El Señor está a la puerta del mundo y a la puerta de cada corazón. Llama para que le permitamos entrar la encarnación de Dios. Su hacerse carne debe continuar hasta el fin de los tiempos. Todos deben estar reunidos en Cristo, en un solo cuerpo. Esto nos lo dicen los grandes himnos sobre Cristo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. Cristo llama. También hoy necesita personas que, por decirlo así, le ponen a disposición su carne, le proporcionan la materia del mundo y de su vida, contribuyendo así a la unificación entre Dios y el mundo, a la reconciliación del universo. Queridos amigos, vosotros tenéis la misión de llamar en nombre de Cristo a los corazones de los hombres. Entrando vosotros mismos en unión con Cristo, podréis también asumir la función de Gabriel, llevar la llamada de Cristo a los hombres. San Rafael se nos presenta, sobre todo en el libro de Tobías, como el ángel a quien está encomendada la misión de curar. Cuando Jesús envía a sus discípulos en misión, además de la tarea de anunciar el Evangelio, les encomienda siempre también la de curar. El buen samaritano, al recoger y curar a las personas heridas que yacía a la vera del camino, se convierte sin palabras en un testigo del amor de Dios. Este hombre herido, necesitado de curación, somos todos nosotros. Anunciar el Evangelio significa ya de por sí curar, porque el hombre necesita sobre todo la verdad y el amor. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Infórmese en notengasmiedo2020@gmail.com.